al general Alberto Jordán. Katia, cuéntanos. Bajo el procedimiento de revocarse la condición de la pena en caso de incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas. Y por esta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo en la sala de mi despacho. Tómese razón, haga saber. Contralmirante Cuerpo Jurídico Armada Peruana, Luis Temple La Piedra, vocal supremo del Tribunal Supremo Militar Policial. ¿Se ha leído la sentencia, señor vocal supremo? Gracias, señor secretario. Señor fiscal supremo, ¿está usted conforme con la sentencia? Conforme con la sentencia, señor vocal. Señor procurador, ¿estás ahí? Interpongo recurso de apelación, señor vocal, en el mando rey. Bien, justamente cuando es. Bueno, llegamos un poquito tarde. ¿Ah? No, segundos tarde la lectura de sentencia. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Katia Gutiérrez para que nos cuente exactamente. Ahí vemos al general en retiro, Alberto Jordán, justamente levantándose. Se ha aceptado la sentencia. Vamos a escucharlo. Lo hará por escrito a través de su abogado. Señor coronel Vicente Álvarez Moreno, ¿está usted conforme? Puede consultar con su abogado. No estoy conforme y voy a interponer recurso de apelación. Correcto, está su derecho. Muy bien, vamos a proceder a lo relacionado con el acta. Alberto Jordán fue condenado a 18 meses de pena privativa de libertad y al pago de 10.000 soles de reparación civil en favor del Estado por la sala de audiencias del Tribunal Supremo Militar debido al presunto delito de omisión o al delito de omisión de deber en función operativa durante los hechos ocurridos en Moquegua el 16 de junio del año 2008. Hola, Katia, ¿me escuchas? Sí, Cristian. Sí, me decía, sentencia entonces a 18 meses, ¿verdad?, para el general en retiro Alberto Jordán y una reparación de 10.000 soles. Lo escuché, él no se mostró conforme con la sentencia, me imagino, apelará. Ah, ¿tú escuchaste algo de esto? Él dijo no conforme y creo que comentó algo que iba a hacer llegar un escrito vía su abogado. ¿Esto es correcto? Sí, exacto. Su abogado Mario Moretti también está presente con él, quien le ha dado la instructiva de decir que no está conforme con la sentencia, pero Cristian, hay que recordar que esto es en primera instancia, el Tribunal Supremo Militar Policial en primera instancia. Recordarles también que al general de la policía, Vicente Álvarez Moreno, quien estaba con el general Jordán y estaba a cargo de la región policial de Moquegua, fue condenado a 12 meses de prisión y al pago de 6.000 soles de reparación civil en favor del Estado, Cristian. Excelente, Katia. Gracias por la información. Entonces, 18 meses, complicada la situación. Obviamente él se muestra disconforme, pero igual llama la atención que le hayan dado una orden, él haya, digamos, evaluado la situación in situ, ahí en el lugar, no como un teléfono, como hacía el general Salazar o el doctor García o el ministro Alba Castro en su momento. Y haya decidido, pues, no entrar a la mala, justamente en el llamado moqueguazo. Pero igual, son cosas que ocurren en nuestro país, ¿no?